No te enseñan a respirar y no te enseñan cómo funciona el cerebro, y los profesores no están capacitados en neuroeducación como el doctor Aldana hoy nos enseñó. Dices, ¿qué carajos están enseñando? ¿Saben qué enseñan? ¿Saben qué mandó a mi hija al hospital? Mi hija que es artista, mi hija que está a menos de 6 meses de rodar su primer cortometraje, a solamente a sus 17 años, ¿saben por qué mi hija estuvo viajando 3 meses a 3 países? Porque casi la vuelven loca con las matemáticas a un artista. Y yo no digo que esté mal que enseñen el trinomio cuadrado perfecto, por lo que no pueden hacer es volver loco a 3 generaciones o más generaciones, porque me empezaron afectando a mí, luego afectaron a Dani, y la semana pasada me sorprendí enterándome que mi hijo Alejandro tiene migrañas antes de los exámenes de matemáticas. Y bueno, él quiere estudiar finanzas y economía, entonces pues que se joda y que aprenda matemáticas y que aprenda el trinomio cuadrado perfecto, pero que no me jodan a mi hija. Porque son diferentes. Y si Alejandro quiere ser economista y financiero, pues entonces que le meta ganas y que ame a las matemáticas y que deje con las cosas que le duele la cabeza y la migraña por las matemáticas. Pero lo que no es justo es que eduquen a todos nuestros hijos como si todos tuvieran un mismo tipo de inteligencia. Y esa es nuestra revolución. Eso es lo que nos mantiene aquí. Eso es lo que hoy hace una realidad, un proyecto, una revolución, un movimiento, el movimiento más importante en Latinoamérica, que se llama Via Lab, que somos hoy ya el mejor complemento de todas las universidades en español en el mundo. ¡Bravo! Y al cambiar la educación, lo que vamos a lograr es mejores seres humanos, más felices, más exitosos, más prósperos, y lo más interesante, vamos a lograr emprendimiento más sostenible. Porque cuando se logra emprendimiento más sostenible o gente más feliz, nuestra tierra se vuelve más próspera y hay menos problemas sociales, porque nuestra tierra está llena de injusticia, corrupción y problemas sociales, porque no tenemos un sistema educativo que nos soporte en la vida. Porque la gente no se vuelve más buena por estudiar trinomios cuadrados perfectos, sino por ser más felices, más positivos, más buenas personas. Y esta revolución está basada en hacer grandes personas como ustedes. Y esta conferencia y este día tan maravilloso tiene 2 festejos. El primer festejo es que aquí siempre, siempre hay gente maravillosa. La gente que anda pensando en tarugada y media y cosas raras no viene a estas conferencias. Aquí viene gente buena, gente que quiere cambiar el mundo, gente que quiere enseñar a sus hijos a comer, gente que quiere aprender cómo funciona su cerebro, gente que quiere aprender a ser mejor persona. El ser antes del pensar, no el pensar antes del ser. Porque antes de tener, primero ser. Porque si tienes y no eres, el dinero solamente hace daño al ser humano, porque tú no tienes ser. Y cuando tú tienes ser, ojalá tengas mucho dinero, mucho dinero. Porque si tú tienes ser y tienes dinero, con ese dinero vas a transformar el mundo, porque el dinero primero es para tener una buena situación tú, luego los tuyos y luego el mundo. Porque el verdadero dinero y el dinero que vale la pena es el que regalas al mundo y das sin pedir nada a cambio. ¡Bravo!
Y arrancamos con esta conferencia. Les quiero compartir dos cosas. Yo sé que llevamos muchas horas. Uy, qué lindos conferencistas, ¿no? ¿Saben qué? Un aplauso para todo el equipo de Perú. Raúl, Ricardo, Lu. Y a todo el equipo maravilloso de Perú, ¿no? Maravilloso equipo de Perú. Ustedes de repente no saben, pero VialAB nació en Perú. A pesar que el concepto nació en Miami y se hizo en Miami para Latinoamérica, pero nació aquí en Perú. Y hoy ya está en Colombia, ¿sí? Ya está en Colombia y ya está en Estados Unidos. Y vamos por América Latina. Y vamos a cambiar el mundo. Porque en serio, sí se puede. Sí se puede porque ya somos miles en más de 20 países. Y tenemos 1 millón de estudiantes. Entonces imagínense lo que podemos hacer con 1 millón de estudiantes, que muchos de ellos son muy agradecidos porque un curso de Villa, el que sea. Tenemos 300 cursos gratuitos, pero mientras uno te cambie un poquito la vida, habremos cumplido la misión de Villa, que realmente es hacer mejores personas y más felices. Bueno, y para compartirles eso, y lo lindo es, ¿saben qué? Yo he aprendido de esto, ustedes no se pueden imaginar. Realmente a mí, pues, yo agradezco muchísimo, los inbox están llenos, gracias Jürgen, gracias, y la verdad es que me hace muy feliz cuando me escriben, ¿no? Ya es imposible para mí contestarle a la gente, ya son 10 millones de personas a la semana que leen las cosas que yo pongo, y recibo más de 500 inbox al día, ¿no? O sea, eso es imposible, por todo lo entran mensajes y todo, pero el 80-90% es gracias. Y le voy a decir una cosa, el que tiene que agradecer soy yo, porque yo soy una persona diferente desde que existen ustedes. Y lo que yo quiero decir aquí, y quiero que realmente me crean, ¿no? Es que a mi vida me hizo mejor persona. Y uno lo que tiene que entender en la vida es que cuando tú abres tu mente y tú abres tu corazón y eres un terco inteligente, no un terco bruto, uno puede recibir cosas maravillosas y convertirse en una persona increíble. Todo el mundo puede volverse una persona maravillosa. Y de eso trata VialAB. VialAB me hizo una mejor persona a mí. VialAB me está haciendo mente rica porque yo soy aún un mente pobre en rehabilitación. Porque toda la vida, como saben ustedes, mi mamá me dijo que el dinero era una mierda. Y no es chiste, ¿no? Todos los días de mi vida, calcetines púrpura, ¿no? Todos los días de mi vida, para acordarme que todos los días no nomás debo tener una mente rica, sino ser una mejor persona, próspera y abundante en todo, rico en todo. Porque no nomás es rico en dinero, rico en todo, rico como persona, rico en salud, rico en sabiduría, rico en compartir, rico en familia, rico en amor, rico en todo, rico en energía. Pues le voy a decir una cosa, VialAB me ha enseñado tantas cosas como ustedes no se pueden imaginar, pero de esas cosas especiales que yo he aprendido o he descubierto, y no saben porque ustedes me ven en el Facebook, ¿no? Y yo viajo, estoy en un país, el otro país, o sea, mi vida es un avión, ¿no? Con grandes sacrificios energéticos, grandes sacrificios de la familia, grandes sacrificios de mucho tipo, ¿no? Ahorita estamos, pues lamentablemente tenemos que aceptarlo, estamos cansados, llevamos 16 días viajando, dando conferencias todos los días y pasando de país en país, comiendo mal, hoteles y todo eso. Pues la energía sigue aquí, estamos cansados, pero estamos llenos de energía. Pues lo que tenemos que entender es que al vivir tantos países, tantas culturas, a tanta velocidad, uno aprende unas cosas maravillosas como, por ejemplo, algo que nos tiene jodidos a los latinos es la falta de liderazgo. O sea, no se pueden imaginar lo carentes que somos de liderazgo. Y se lo va a decir una persona, porque nunca quiero figurar que yo era siempre un tipo que ayudaba, no quiero figurar que yo no era de esos que empresa, dinero, porque sí lo era y me gusta aceptarlo. Y creo que el principio de rehabilitación de todo ser humano es aceptar que uno era esa persona. Yo era esa persona, por eso pude cambiar, porque acepté que eso no era lo que me movía de verdad. Volví a mi propia esencia. Porque yo creo que todos al final del día tenemos una gran esencia por detrás distorsionada con el tiempo. Nos van distorsionando los países, las culturas, las personas alrededor, nos van distorsionando. Pues le voy a decir una cosa, yo no era ese Jürgen que ustedes conocen y me gusta aceptarlo. Y también sé
que tampoco soy una maravilla ahorita, pero soy una mejor persona, un poquito mejor persona que ayer. Pero sé que puedo ser una gran persona si sigo trabajando en mi ser. Pero otra cosa fundamental es que yo tampoco era líder. Yo no era líder. De repente todavía no lo soy. O de repente todavía me falta muchísimo para ser un mejor líder. Pues ¿saben qué es lo más interesante? El proceso de transformación nace y empieza cuando empiezas a aceptar las realidades de la vida. Porque cuando yo digo eso y mi mamá me dice, ay, mi amor, tú estás como que muy raro. ¿Cómo que dices que tú no eres líder? Tú eras líder desde chiquito. Eso dicen todos los papás. Es que yo sí conocía líderes en el colegio. Yo sí tenía amigos líderes de verdad. Yo no era líder. Y creo que me falta mucho para ser el líder que quisiera ser. Pues le voy a decir una cosa. No hay liderazgo. No hay liderazgo. Lo vemos todos los días, como los empresarios, como los colaboradores, los que no son emprendedores y son empleados, como yo les digo, si son empleados felices, bienvenido. ¡Qué maravilla que sean empleados felices! Pues deben ser conscientes de una cosa clave. Si tú eres empleado, debes ser orgulloso de hacer rico a tu jefe, porque para eso estás. Y si tú eres empleado feliz y no eres orgulloso y no entiendes que tu rol primario es hacer rico a tu jefe, entonces tú estás distorsionado. Todo empleado tiene que entender que tiene dos roles fundamentales: ser feliz siendo empleado y ser orgullosamente empleado. Y la segunda, tu rol es hacer rico a tu jefe. Si tú eres feliz y no haces rico a tu jefe, estás mal, salte. Trabaja para ti. Pues así de sencillo. Si tú eres empleado, eres rico. Quieres ser rico a tu jefe y eres feliz, quédate de empleado. Porque todos los emprendedores necesitamos grandes empleados. Entonces no podemos decir que todos se vengan a ser empleados porque nos jodemos nosotros. ¿Sí me entienden? Es así de sencillo. Pero si no eres feliz y no te gusta, porque conozco el 80% de los empleados no les gusta ser feliz, no les gusta ser felices en su trabajo muchas veces. Todo el tiempo están criticando a su jefe y a la empresa y a sus compañeros. Y yo me voy a cambiar y voy a ser emprendedor y llevan así 15 años. No lo hagan, dejen de quejarse. Váyanse. Pero en serio tienen que entender eso, ¿no? Cada quien juega un rol fundamental dentro de este juego, ¿no? Pero lo que quiero enseñarles hoy es seamos líderes. No saben lo que uno puede lograr siendo líder. Es que es increíble. Es como si te compran un Ferrari. Llegas más rápido siempre. Siempre, todo el mundo te mira, todo el mundo te admira, todo el mundo quiere ser como tú, porque solamente tienes un letrero que dice líder. Es un gran negocio ser líder. Y latinoamericanos, ¿saben qué es? ¿Cuál es el secreto aquí? Que no hay líderes, entonces es muy fácil. En Estados Unidos es bien jodido ser líder, porque hay miles. Pero en Latinoamérica está regalado. ¿Qué esperan? Latinoamérica necesita líderes. Por eso en todas las elecciones de Latinoamérica no sabes por quién votar, porque no haces uno de los 10, porque no hay líderes. Y esa va a ser mi si quieren pongan mi PowerPoint, por favor. Esa va a ser mi charla. Les voy a hablar de dos cosas hoy: liderazgo y energía. Porque en conclusión, la gente cree que yo he llegado a esto porque soy muy bueno para mercadear, muy bueno para vender. Y bueno, algo aprendí en 20 años. Pues le voy a decir una cosa. Y ese es un secreto entre nosotros, ¿no? Mercadear y ser tan duro y tan bueno para mercadear, ni me hizo feliz, ni me hizo millonario. Esa es la verdad. Están totalmente equivocados. Lo que tienen que entender ustedes que mi secreto no es saber mercadear, no es saber vender, porque vaya que sí sé vender. Pues no es eso. Y se lo está diciendo una persona transparente al 100%. Yo descubrí mi secreto 18 años después de dedicarme al marketing duro, todos los días de mi vida. Y descubrí que no era porque era bueno para mercadear, no era que era bueno para innovación, no es que conozco mucho cómo funciona el cerebro, porque tengo el equipo más maravilloso de neurociencia y antropología y psicología que se pueden imaginar, pues no es por eso. Es que yo nací con una cosa maravillosa y el día que yo descubrí eso, descubrí que la suerte sí existe. Porque están hablando con una persona que toda la vida dijo que la suerte no existe. Pero yo descubrí que la suerte existía por dos cosas. Yo no decidí quiénes fueran mis papás. Y eso es suerte.
Entonces tú puedes nacer con dos personas maravillosas al lado tuyo o dos personas que van a acabar con tu mente y tu corazón rapidito. Pasan las dos. Eso es suerte. Porque yo no escogí a Teresita y a Ivo. Aparecí ahí. Y la segunda, que es suerte, es que yo nací con un nivel energético, porque se ha probado que la energía, uno nace con más energía que otras personas. Yo nací con mucha, mucha energía. Porque mi hermanita adorada, que es lo máximo, Leslie, no nació con la energía que tiene Jurgencito. Eso no significa que yo soy mejor que ella, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Para nada. Muchas veces todo lo contrario. Pero esa es suerte, porque yo no tuve la suerte de escoger que yo necesito más energía. Entonces les voy a enseñar una cosa, para los que nacieron con no tanta energía, les voy a enseñar a cómo ganar energía. Porque mi secreto, señores, mi secreto, una persona que auténticamente puede decir que es feliz, que tiene unos amigos maravillosos, que tiene una familia increíble, el dinero se ha resuelto a sus 45 años, que he podido lograr casi todo lo que he querido a los 45 años, mi secreto es energía. Entonces, lo que yo les quiero regalar hoy, porque lo que yo quiero que ustedes, quiero que se lleven algo maravilloso, así maravilloso, para que hasta el 2017 que nos vamos a ver, ¿dónde va a ser el siguiente bet? ¡México! Nos vamos a apoyar a México. Entonces necesitamos mucha energía para ayudar a México. Y nos vamos a ir todos a México, ¿ok? Si tenemos energía, vamos a lograr todo. Porque la gente que tiene energía se vuelve líder. La gente que tiene energía lo quieren más. La gente que tiene energía tiene más amigos. La gente que tiene energía se enferma menos. La gente que tiene energía gana más dinero. Y la gente que tiene energía, todo el mundo nos quiere comprar cosas. Quiero que me crean eso, ¿no? Yo digo más, no me interesa venderte ese servicio, que decir, dale, te lo vendo. Todos los días del año le digo a una persona que no estoy dispuesto a dar ese servicio. Por ejemplo, a los políticos. Todas las semanas del año un político o un indirecto me habla para que le maneje la campaña política a un candidato político. Y le digo, no, no me interesa. Oye, es que $1,000,000. ¿Para qué? ¿No tienes el $1,000,000? Claro que me interesa, pero no de ti. Hay que tener mucha energía, ¿no? Entonces arrancamos. ¿Mi presentación ya está? ¿Ya? Sí, saquen las mesas si quieren. No hay problema. Pues mi presentación es la que necesito. Estoy todo el mundo preocupado por las mesas, ¿no? Y necesito la presentación, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un ratito de liderazgo rápido. Miren, ¿saben qué? Yo no sé si saben un poquito mi vida, pero mi vida es como muy curiosa. Soy un tipo que vive en muchos países. Mis papás son bolivianos, pero mis papás se fueron cuando tenían 22 años a Estados Unidos. Entonces son como medio gringo bolivianos. Son unos bolivianos bastante atípicos. Yo me crié de 0-8. El cerebro se sella al 80% de 0-8 en Estados Unidos. Entonces estoy muy improntado por la cultura norteamericana. Después me voy a Bolivia y empiezo a rodar en muchos países. Pero lo que quiero que entiendan en esto es que me he vuelto muy práctico y muy sintético. Todo lo que yo enseño es práctico y sintético. ¿Por qué? Porque ahí me queda lo gringo, al grano. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes los 11 valores de liderazgo bajo una síntesis, porque pueden ser cientos. Pueden ser cientos. Pero les voy a hacer un resumen. Les voy a hacer un resumen de los 11 más espectaculares, ¿ok? Como que, así digamos, ¿sabes qué? Qué flojera enseñar 100, pero les voy a enseñar 11. 11 que son muy fáciles de implementar. 11 cosas claves para que ustedes trabajen todo este año y nos veamos el próximo año en México, pero ya como líderes, porque lo que necesita esta comunidad son más líderes, ¿sí? La comunidad es gigante, pues necesitamos más líderes. Líderes de verdad. Y de aquí van a salir presidentes, y de aquí van a salir grandes millonarios prósperos, porque en Latinoamérica está lleno ahora de millonarios, porque hay mucho millonario. Como hay pobres, también hay mucho millonario, y nuevo millonario. Pero ¿saben qué? Tristes de corazón, en muchas ocasiones, bueno, hay muchos muy prósperos, pero regularmente es muy difícil encontrar un millonario próspero. Regularmente nomás encuentras un millonario,
¿Ok? Miren, el primero, para ser líder debes ser un ejemplo de éxito. ¿Saben qué? Yo quería compartirles esto porque yo esto lo tengo grabado en la cabeza. El día que yo no sea un ejemplo de éxito para ustedes, por ejemplo, entonces ustedes pueden decir, ese no es líder. Eso es jodido. ¿Ustedes saben lo difícil que es soportar de hoy al día que me muera no equivocarme? ¿Tú crees que lo voy a lograr? Imposible. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. No. Nadie lo va a lograr. Ni tú, ni yo, ni nadie. La pregunta es, ¿de qué nivel va a ser el error? ¿Y de qué tipo de error? ¿Y cuál va a ser tu actitud con el error? Pero lo que debemos entender todos, ¿sí? Es que todos los que quieren ser líderes debemos ser y tener tatuado eso en la cabeza, ejemplos de éxito. Y en muchas cosas, como ser humano, como jefe, ¿sí? Como papá, como esposo, como lo que quieras, como hijo, tienes que ser un buen hijo. Oye, tú, dice un tipo, no, yo soy un gran líder, ¿no? Y es un maldito hijo, ¿no? Es que no eres líder entonces, es que un líder está muy comprometido con el ecosistema completo. Entonces entiendan eso, tenemos que ser un ejemplo de éxito. Tú dices, no, yo sí soy líder. La pregunta es, ¿qué tan ejemplo de éxito eres o no? Entonces de repente ya no eres tan líder, ¿no? Bueno, eso me lo he quitado, ya me tienen harto, ¿no? Sí, ahorita les voy a hablar de esto un poquito. Este regalito me lo hizo un monje Shaolin y ahorita le voy a contar qué son esos audífonos. Una cosa bien particular. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda, tienes que tener una bandera de guerra. ¿Cuál es mi bandera de guerra? Energía. ¡Ay, qué energía! ¿Cuál es mi bandera de guerra? Energía. ¿Ustedes creen que yo tengo una revolución basada en la energía? ¿Cuál es mi bandera de guerra? ¿Por qué estoy peleando? El cambio del sistema educativo. ¿Qué les pasa? ¿Ya están cansados o qué? A ver, entrenado José, dales vitaminas, ¿no? Señores, mi bandera de guerra queda... O sea, yo creo que están un poquito cansados, porque yo sé que están con mi bandera de guerra. Mi bandera de guerra es cambiar el sistema educativo. ¿Quién se siente líder aquí? Levanta la mano. Necesito micrófonos, ¿no? Párate. Necesito micrófonos. ¿Micrófonos? Necesito que estén repartidos, ¿no? Porque si no llegan media hora después. Dale un micrófono. Aquí. Quiero que nos digas cuál es su bandera de guerra. Mi bandera de guerra personal es ser un mejor empresario, un mejor hijo y cambiar la forma educativa de este país. Ya. Ese es. Listo. Un aplauso para el señor. Lo importante de esto es que un líder debe ser, ante todo, auténtico. ¿Ok? Entonces, si hay alguien diciendo eso antes que tú, y es más grande que tú, entonces no es auténtico. Preocúpate de tener una bandera auténtica. ¿Sí? Puede ser que siempre hay una persona más grande que tú. ¿Sí? Pero tú me entiendes, ¿sí? Tienes que tener una bandera auténtica. O sea, tú puedes en serio proteger y defender las hormigas africanas de Brasil. No importa, está bien. Pues su bandera de guerra es esa porque tiene una historia con las hormigas. Pero tiene que ser auténtico, ¿sí? Porque si todos los líderes prometen lo mismo y tienen la misma bandera, pues entonces no hay diferenciación. Entonces ese es el dos. Pregúntese cuál es tu bandera de guerra. Y ese rollo de ser mejor hijo no es una bandera de guerra, es una obligación, papito. ¿Sí? Una bandera de guerra es decir, voy a acabar con los corruptos políticos de este país. Eso puede ser. O voy a hacer que los perros callejeros de la calle de Lima se vayan. Eso pues otra. Necesitas una bandera de guerra. ¿Ok? Tres. Congruencia. Congruencia. Entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Bueno, voy a decir una cosa. Hoy los líderes se hacen en las redes sociales, pero también se mueren allá adentro. Y por eso yo sufro, ¿no? A mí nunca me dio miedo que se quiebre una empresa mía, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Como que me divertí hasta cuando se estaban quebrando. En serio, que los emprendedores somos como loquitos, ¿no?
Porque ahí es donde te prendes, ¿no? Ahí es donde el miedo saca al líder, ¿no? Y saca ese guerrero de adentro. Si no hay miedo, eres como dormido. Cuando hay problemas, ahí se ve quién eres, ¿no? Los problemas se ven, las personas se descubren en medio de los problemas, no en medio de las bonanzas. Pues deben entender este concepto, la congruencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Y le voy a decir una cosa, yo me cago de miedo de quedarles mal. Me cago del miedo. No saben, en serio. Nunca yo me cagué de miedo de que mi empresa se quiebre. Pero hoy yo sí me cago de miedo. ¿Por qué? Porque son miles y miles de personas las que me siguen. Y todas, todas lo hacen con mucha gracia, con mucho entusiasmo, pero también dicen, a ver, ¿qué está haciendo? Y empiezan a usar por todo, cómo viste, qué carro maneja, cómo es su esposa, cómo es su exesposa. O sea, la gente sabe mi vida entera, ¿no? Lo están investigando toda, ¿no? Estoy bajo auditoría constante todos los pinches días. Oye, ¿es en serio? O sea, no tengo chance de salir una noche a tomar unos tragos y ponerme loco. Porque cuando me empiezo a poner con el cuarto trago, digo, hijo de puta, es que ya no soy el Jürgen de siempre. O sea, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a la casa. Jodido. Jodido. Bien complicado ser líder, ¿no? Porque tienen que ser muy congruente, ¿no? Y ¿saben que lo más jodido de esto? Es que es muy difícil ser un buen líder. Y es muy difícil ser una persona, entre comillas, perfecta. Porque no existe un ser humano perfecto. Y todos nos vamos a equivocar. Se van a equivocar ustedes 700. Obviamente me voy a equivocar yo. Pero la responsabilidad la tenemos, ¿no? Y tenemos que ser congruentes todos los días, ¿no? Entonces, si yo era responsable con lo que yo decía, lo que pensaba yo hacía en el pasado, ahora no saben. Estoy estresado. Y ojalá, si me equivoco, me perdonen. Pero me van a perdonar en la medida que ustedes vean qué tanta honestidad hay detrás o no detrás o qué pasó. Pero van a ser unos jueces durísimos. Pero todos los que queremos ser líderes deben ser conscientes de esto y asumir la responsabilidad y el estrés maldito que es esto, ¿no? 4, comunicación efectiva. Tienes que comunicar efectivamente tu mensaje. Como Twitter, 140 caracteres. No puedes hablar más, al grano. ¡Pum, cao! ¡Seco! ¿Cuál es el mensaje? Clarísimo tiene que ser el mensaje. Y en todos los aspectos el mensaje tiene que ser claro. Pero a veces no es fácil tampoco. Por eso es tan difícil ser líder. Porque tienes que tener muchas, muchas reglas, hábitos, virtudes, comportamientos, disciplina, todo lo que quieras. Pero lo primero es empezar a entender cuáles son las columnas, cuál es la columna vertebral o los cimientos de un liderazgo real, sostenible a través del tiempo. 5, compromiso incondicional. Eso significa que realmente tienes que estar comprometido con tu batalla, con tu guerra, con tu gente, con tus hijos, con tu esposa, con tu comunidad. Puta madre, ¿no saben? Para mí, en serio, les cuento una cosa con todo el cariño, porque aquí estamos en familia, esa es la familia Villa. Una vez al año nos juntamos la familia Villa. Cada vez somos más y más. Pues les cuento una cosa, ¿no saben? ¿Saben qué es lo más duro, por lo menos a mí lo que me ha pasado más fuerte, lo que más me ha impactado en mi carrera de liderazgo? O vamos a ponerle la fama. ¿Sí? Que es un tema que, no sé, es un tema que no me termina de convencer a mí, de ninguna forma. ¿Saben qué es lo más duro? Entrar al baño, estar haciendo pipí. Y el lado te hace así, Jürgen, una selfie. Parece chiste, ¿no? No es chiste. O sea, ¿ustedes creen que a mí me gusta andar escoltado todo el día con ese grandulón que está detrás mío, el pandita? Kung Fu Panda, ¿no? Pues le decían pandita. ¿Ustedes creen que a mí eso me hace feliz?
¿Tú crees que eso a mí me gusta? Pues ¿saben por qué anda detrás mío? Porque si yo digo, vamos al baño, necesito poder entrar al baño un rato y él se queda fuera en la puerta para que no entre nadie. Porque es algo que no me podía acostumbrar. Me he acostumbrado a todo. Primera cuchara, muerte del hambre, así. Y una foto, una foto. Ok, listo, vamos. No saben qué duro es. En serio, parece chiste. Yo quisiera tenerlos aquí tomándose 400 fotos en un día y dedicando 400 libros. Para que vean que no es chiste. Es que no es chiste. Por eso, en serio, tenemos que entender que cuando no estás comprometido, estás jodido como líder. Señores, yo tengo de estas como 10 en mi mochila. Esta se llama Sharpies. Porque dedicar 400 libros con esta no duele la mano. Con la Bic duele la mano. En serio, no es chiste. O sea, cuando uno dedica 300, 400 libros, uno empieza a entender que uno tiene que cargar y viajar con el plumón correcto, porque si no te duele la mano. Pero a cada persona que le dices al ratito, qué pena, dependiendo cómo le dices y todo ese rollo, es, ay, qué maldito, que me dijo que no, que al rato. Uy, no saben qué duro es. O sea, es una lección de vida para mí todos los días. Y es algo que no estoy acostumbrado. O sea, yo cuando ya veo esto, digo, puta, ¿cómo será Madonna? ¿Cómo será Juanes? O sea, puta madre, con razón no salen de su casa. No salen, en serio, yo los conozco, son muchos de ellos son amigos míos, no salen de su casa. O otros, como por ejemplo, Robe Kiyosaki, que es amigo mío, cuando va a las conferencias muchas veces, ¿sí? Dice en el evento, está terminadamente prohibido tomarse fotos con el señor Robert Kiyosaki, y menos en el baño, casi, casi. En serio, yo fui a un evento, no es chiste, ¿no? Aquí en Lima. Digo, el señor Robert Kiyosaki va al baño, por favor, no interrumpirlo. Y es un exceso el exceso. Pero en esas pendejaditas, que no son pendejaditas hoy en mi vida, ¿sí? Ahí se ve, en serio. Ustedes creen que, oye, ven, ayúdame como emprendedor, que esto, que el otro. Ustedes creen que, puta, eso me encanta hacerlo, no sufro. Lo que yo sufro es tomarme 400 fotografías al día. O dedicar 400 libros. Eso sí, es jodido. Lo otro me encanta hacerlo. Si quieres terminar de chingarme, oye, un videito para mi tribu multinivel, que es el otro. Eso sí, si quieren saber qué digo yo cuando me dices eso, pregúntame a la salida si quieres que te haga un video. Con toda la educación del mundo, no lo hago. No lo hago. Si ya le tengo fobias a las fotos, imagínate a los videos. No, pues si yo digo, puta madre, me date 400 videos al día, me vuelvo el loco. Entonces prefiero decirle absolutamente a todo el mundo que no. Porque si no me asiste, hijo de puta, me dijo que no, y mira, ya hizo el de allá, el de Herbalife, y no hizo el de Fusion, y después el de Amo, y después el de Stream. No saben, es que es duro, es que ser líder es jodido. Sexto, creatividad resolutiva. ¿Qué significa eso? Miren, les voy a contar lo que es mi vida. Y eso sí, eso es algo que yo les voy a enseñar en vía. Yo estuve aquí en el salón viendo a los tres primeros conferencistas puteando, porque yo soy así. Yo soy un coach, pero no un coach como Mauricio. Yo soy un coach de un equipo de fútbol. ¡Muévete, cabrón! Porque soy así. Si no te gusta, no trabajes conmigo. Así soy yo. Pero a la gente le gusta demasiado trabajar con Jürgen. ¡Por eso no tengo rotación! Es así de sencillo, mi rotación es ridículamente baja. Trabajo con gente años. Y los que se van, siempre regresan. Siempre. Yo digo que es rotación esporádica, porque se van, pero regresan. Porque yo te digo, cabrón, pasa la pelota, cabrón, estaba libre. Ay, no me grites, háblame en la oficina, delante de todo el mundo. No, es que entiendes, yo no tengo empresa, yo tengo un equipo de fútbol. Todos esos chicos que trabajan conmigo, todos son un equipo de fútbol para meter goles todos los días. Entonces llegué aquí y dije, puta madres, traen al Félix a penumbra, no se ve, no se veía nada. Porque no había focos. No, le hablaban a todo el mundo, nunca hallaron los focos, era imposible conseguir los focos. Y ahí Jürgen, ¡pum! Creatividad resolutiva. ¡Pum, pum, 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 pum! Desconecten todos esos LEDs de atrás. Apáguenme esos escudos de allá arriba. Tíreme todos los LEDs allá atrás
me montan esos cuatro acá, me pones colores atrás para que sea más lindo. ¿Y cuáles pinches logos queremos en las paredes? Y ahí están los aparatos iluminándonos a medias. Y se arregló el problema. ¡Ese es un líder! Un cabrón que tiene la creatividad y los huevos para mover a la gente. No para decir, ay no, ya le hablamos a tres proveedores y no hay seguidor. Ahí es donde se ve quién es líder. ¡Muévete! ¡Desconecta los LEDs! ¡Llévalo para adelante! La gente quiere ver a la gente bien. Se están quedando 3,000 personas que estamos transmitiendo en vivo que no se ve el tipo de adelante. Porque no hay nada peor que un conferencista a oscuras. Pero ahí, ahí demuestras quién eres. Y no es lindo. Oye, hazme el favor, ¿no? Me desconectas el LED ahí y lo pones allá adelante. No es, muévete, desconecta los LEDs ahorita, lo arreglas ahorita. No, es que tengo una cosa que hacer, ¡ahorita! Y hay gente que no le gusta ese rol. Pero a mí me encanta. A mi compañera Stephanie, la que está allí donde están acorralados. Y al que no le gusta, que no trabaje conmigo. Sí, le enseñan. Porque le voy a decir una cosa, ¿no? Mira, porque se van a perder, desatenda. Yo voy a cambiar el mundo, con ustedes o sin ustedes. Con ustedes va a ser menos desgastante, más rápido y más divertido. Que las grandes cosas no se hacen solo, se hacen en equipo. Por eso soy un amante de las sociedades, soy un amante de las empresas, soy un amante del matrimonio, porque las grandes cosas se hacen en familia. Las cosas chiquitas las puedes hacer solo, pero las grandes cosas y ese sueño que yo tengo de cambiar el mundo, yo necesito que ustedes me ayuden. Pero si no me quieren ayudar, no importa, lo hago solo. Entonces los que le quieren entrar, le entramos duro. Y el que no quiere entrar, ni modo. Pero vamos a cambiar el mundo. No sé en cuántos años, pero lo vamos a cambiar. Y se van a acordar de mí. Pues, ¿te acuerdas ese loco en Lima que andaba diciendo que iba a cambiar? Ya, puta, ya cambió esto. Siete. Evolución constante. ¿Qué significa esto? Nunca asumirse el mejor del mejor en nada. ¿Saben que en esta era nadie puede decir que es experto? Puta madre, yo que por ejemplo me meto a esto del neuromarketing, cada 6 meses ya no saben nada, todos de nuevo porque una tecnología se descubrió o porque se descubrió tal otra cosa. Cambia tan rápido el mundo que si tú no entiendes que tienes que ser un ser que te reinventas todos los años, no la vas a hacer. Y ahorita está peor que nunca. Qué difícil está esto, ¿no? En serio, no saben lo que yo soy. Todos los años, 360 grados cambia. Y ha sido la forma que me he podido mantener casi 18 años logrando unas cosas bastante especiales. Evolución constante en todos los aspectos. Pues la única forma de evolucionar constantemente es teniendo el don de ¿qué? Escuchar. ¿Y después qué? El don de cambiar. Cambiar es jodido. Muchos escuchan, pues no cambian un carajo. Tienes que tener los dos. 8. Interés colectivo auténtico. No va a haber líderes en los próximos 10 años que no estén o sean auténticos con un liderazgo colectivo. ¿Qué significa eso? Donde los líderes tenemos que entender que solamente vamos a ser líderes si buscamos una misión colectiva. ¿Eso qué significa? Que es más importante, o son más importantes, ustedes que yo. Se volteó el modelo. Interés colectivo. Tener las pelotas para dejar los intereses individuales y buscar los colectivos. Y eso es algo que en Latinoamérica estamos jodidos. Todos estamos buscando el interés individual, 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 individual. Son muy pocos los que están entrenados para el interés colectivo. Necesito mi botellita, ¿quién la tenía? Ya se me está sacando ahí, es la granja. Ahí está, ya me la voy a dar. Gracias. El 9, dar sin pedir nada a cambio. Puta madre. Señores, y se lo digo honestamente, y es algo que se lo digo a ustedes los líderes, ¿no? Se los digo, ¿no? Son líderes, por estar sentados aquí. Pues les digo una cosa, eso sí es jodido. Y se lo voy a decir una cosa, yo llevo 2 años en mi vida, tengo 45, llevo 2 años, lo aprendí a los 43 años. Entonces yo no voy a pedir
que tú, que tienes, ¿cuántos años? 20 años, hagas esto necesariamente, porque es jodido. Y uno necesita mucha madurez, muchas cosas, mucha seguridad, mucha pérdida de miedos para llegar a esos niveles de dar sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, levanten la mano quien ha tomado un curso mío y les ha cambiado un poquito su vida, un poquito. Miren, ¿saben a cuántos de ustedes los conozco? Me encantaría conocerlos. No los conozco, les agradezco muchísimo. Pero cada vez que yo grabo un curso de esos, digo, hijo de puta, con que este curso le pueda cambiar la vida a mil, valió la pena todos los estudios, todo el regalo, todo el trabajo, el desgaste. No saben lo pesado que es hacer esos cursos. O sea, yo tengo 100. Hay gente que, no, yo no he tenido tiempo, he visto nomás 3 cursitos tuyos. Yo grabé 100 para ti y tú viste 3. No me jodas. Acuérdense que decía atrás, regresamos rápido. Compromiso real incondicional. Estoy comprometido en regalarles otros 100 cursos en un año. Y luego tú me vas a decir, no, es que tuve tiempo nomás para ver 10, ¿no? Pues yo sí estoy comprometido contigo. El 10, algo maravilloso. Y esto sí se los debo a mis papás. Especialmente a mi mamá, porque mi mamá siempre, siempre me engañó. Siempre me mintió. Mi mamá siempre, siempre, desde que yo me acuerdo, como dice, uso de razón, me mintió que yo era buenísimo para todo. ¿Buenísimo? Y hoy, entendiendo un poquito cómo funciona esto de la autoestima y todo ese rollo, descubrí que me mintió toda la vida. Porque yo no era bueno para nada. Para nada, era malísimo para el fútbol, malísimo para los deportes, malísimo para el estudio. Es que no era bueno para nada. De repente para vender sí era como más o menos bueno y me motivaba muchísimo, pues yo creo que me hacía sentir mejor vendedor de lo que era. Por eso me la creí y me volví buen vendedor. Pero en la equitación, por ejemplo, cuando ella se dio cuenta que yo era caso perdido en el fútbol, porque ya no podía ocultar que yo era re malo, me dijo, oye, mi amorcito, ¿has visto esos caballos tan lindos? ¿No quisiera ser equitador y urgencito? Pues no sé, mamá. Yo te compro un caballito si quieres. Y me compré un caballito. Entonces me subí al caballito y no brincaba nada. Y era un burro. Entonces mi mamá se dio cuenta. Uy, ahora sí me voy a joder la autoestima de mi hijo porque no gana. Se fueron a Argentina y se compraron un caballazo que me acuerdo el nombre de este caballo tan... porque lo adoraba. Presagio, ¿no? Y con Presagio fui 2 veces campeón de equitación en Bolivia. Cuando ese yurguencito, que no era así grande, no era chaparrito, ¿no? De repente no sé qué pasó, ¿no? Sí. Yo era chiquito, ¿sí? Yurguencito saltó por primera vez 1,87 m en un caballo. Yurguencito se sentía Superman. Y Yurguencito se sentía la verga. Y si el caballo ese no hubiese saltado eso, de repente hubiesen comprado otro caballo más brincolino. Pero ¿saben qué es la historia más bonita? Porque todos los que somos padres tenemos que entender esto. Tenemos que hacer sentir que nuestros hijos son lo máximo. Lo máximo. Y todos. De repente tu hijo es bien inútil para todo. Pero si él, cada vez que sales de vacaciones, agarra el destornillador y empieza a desenchufar todos los enchufes de la casa, porque está como loquito y le gusta eso, le dices, puta, tú eres lo máximo, tú deberías ser electricista. Yo te ayudo, vamos a desenchufar toda la casa. Y ahí es donde vamos a descubrir cómo se la van a empezar a creer. Y ahí nace una gran virtud, una gran habilidad de todo líder, la autoconfianza. Ustedes no saben qué jodido es eso. Uy, en serio, yo veo cuando llegan esas personas, me dice Raúl, puta, va a haber más de 700 personas. O por ejemplo, Josué, ¿no? Y Nico, oye, ¿te podemos transmitir en vivo? Cada vez que transmitimos en vivo te ven 60, 80 mil personas. Puta, ¿ustedes creen que a mí no me acalambre eso? Yo digo, hijo de puta, ¿en vivo?
no va a ser que la cague. Es que en serio, yo siento que la gente está esperando que yo la cague. Entonces, se ha vuelto muy estresante mi vida. Se ha vuelto muy estresante porque sé que la voy a cagar. Porque si yo creyera que no la voy a cagar, estaría mal. Entonces, ustedes prepárense algún día para que Jürgen la cague. Pero como Jürgen tiene mucha autoconfianza, dice, puta más. Pues yo no sé, pero por lo menos 10 años no la voy a cagar, porque si la cago en 10 años me tendrán que perdonar, ya llevo 10 años. La autoconfianza. Algo fundamental, fundamental en la vida de un líder que se la crea y él se genere confianza, porque si tú no tienes confianza no te animas a hacer nada. ¿Cuánta gente conocido en el mundo que tienen tantas virtudes tan maravillosas, pero carecen de confiar en ellos? No, Jorge, yo no puedo, yo no puedo organizar un evento de 700 personas. No, ¿cómo puedo llevar esto? ¿Me lo van a quitar de la aduana? O sea, todo es un pinche problema. Porque no tienen confianza en ellos. Los líderes debemos tener una autoconfianza impresionante para no parar. Porque cada vez los retos son más grandes y más grandes. Entonces nuestra autoconfianza debe ser más grande, más grande, más grande. Porque regularmente los problemas hacen que nuestra autoconfianza se vuelva más chica, más chica, más chica. ¿Quién es el responsable de generar autoconfianza brutal? Nomás nosotros. Si no, ¿quién? Bueno, tu esposa, ¿no? Verito me dice, mi amor, tú sí puedes, dale, mi amor. Pero puta más, cuando eso es bien grande, yo le digo, a ver tú, amor, a ver tú, éntrale. Y el 11, y dejo para el final, la mejor. Energía vital constante. Mi mejor secreto, mi mejor aliado, que se olvide el mundo. Entonces dice, ayer puse en el Facebook, ese tipo puede vender piedras, es un mercadólogo impresionante, nos va a vender todo, y mierda, y por aquí salpicada por un lado y por todo lado. Me encantan esos, ¿no? Yo los dejo, ¿no? No los borro ni los oculto, nada. Me encantan. Porque ellos son los que me meten miedo. Y ese miedo hace que Jürgen diga, tengo más compromiso todavía de demostrarle a ese hijo de puta y a varios más que no me voy a equivocar por un rato. ¿Sí me entiende? Pero otra gente dice, caga de miedo, voy borrando rápido, por favor. Porque en Facebook tú sabes que es tan sencillo como eso. Es clic, ocultar, clic, desaparece, clic, echar un fiembro. Todos estos años y con 10 millones de personas que nos leen a la semana y más de 500 mil amigos, hemos echado a uno de mi grupo. ¿Y saben por qué? Y una mujer, una ex mega fan mía, ¿no? Entonces ya ese es un rollo como traumático, ¿no? ¿Sí? ¿Y saben por qué le echamos? Porque le falta el respeto a todos ustedes, no a mí. A mí me pueden echar la falta del respeto, pero a mi gente no le echan falta el respeto. Entonces decía que había bloqueado el inbox porque todos ustedes le mandaban mensajes de mierda, que qué tribu tan enferma, que parece una secta. Ya dije, esta vieja sí está chirula. Échenla ya, man. ¿Para qué perdemos tanta energía con eso? Porque a mí no me cansa, ¿no? Porque ellos son mi misión, acuérdate, ¿no? Ellos son mi misión. La gente negativa, floja, mierdosa, criticona. Esa gente es mi misión. Entonces fuera incongruente en sacar a esa gente. Pero ya cuando les tiran ustedes, ya. O sea, es como que, next. No había ninguna misión de parte de ella, era solamente ya joder. Y ese sí es desgastante. Pero bueno, energía vital es mi secreto. No es el marketing, no es el neuromarketing, no es nada de esas mierdas. ¿Ok? Yo tengo algo mejor que neuromarketing. Y todo lo que aprendí mis neurocientíficos es que son lo máximo. Yo solamente valgo por ellos. Porque todos ellos fueron mis maestros durante 20 años, ¿no? Y yo escucho, yo aprendo, yo traduzco y yo comunico. Porque soy un comunicado. No soy neurocientífico. Y nunca lo dije que era. Y bendito sea que no soy. Porque si yo fuera psicólogo, fuera neurocientífico, fuera mercadólogo, yo estaría casado con cualquier ciencia. Porque el biólogo siempre dice que la respuesta es en la biología. El psicólogo dice que está en la psicología. El neurocientífico dice que está en la neurociencia. Pues yo no soy nada. Pues ¿dónde está la pinche respuesta? Yo voy para allá.
Entonces yo cada vez soy bien prudente, porque a mí me dice una cosa el biólogo, que además amo la biología, la verdad es de lo que más me gusta, pero la contrapunteo durísimo contra la psicología, contra la neurociencia, contra la semiótica, y así me voy. Porque no tengo compromisos con nadie, ni soy nada. Mi único compromiso es buscar grandes respuestas para personas que quieren ser grandes. Y ese ha sido mi trabajo en los últimos 15 años. Y como mis laboratorios antes se llamaban Neurolabs, y eran unas máquinas de hacer dinero porque hicimos mucho dinero, hoy se llaman Happy Labs, que lo que estudian es cómo hacer gente mentalmente más fuerte y gente más feliz. Y eso es una gran diferencia en mi vida y es algo que realmente se lo debo a Via Lab, ¿no? Y ahora les voy a compartir un pedacito de mi conferencia Neurocodificación. ¿Cuántos tenían Neurocodificación? Levanten la mano. Bueno, no muchos porque es muy nueva. Solamente ha venido una vez a Lima. La vamos a traer este año dos veces más. Tienen que ir con sus hijos. Porque yo no tengo garantía de cambiarle la vida a ningún adulto encima de 18 años. Pero sí me puedo comprometer a cambiarle la vida a un chico de 18 menos. Y es por una concepción neurocientífica. Porque el cerebro está listo para impactarlo y lo que yo le voy a decir, le va a decir, este sí es Superman. ¿Sí? Tú no vas a decir eso. Entonces yo tengo capacidad de hipnotizar, encantar, como es encantado de serpientes, pues sí puedo con un chico de 18 años. Y se la hago que se la crea. Y se la va a creer. Tú no te la vas a creer. Pero él se la va a creer. ¿Y saben por qué esto es maravilloso y por qué es como una complicidad con ustedes para que traigan a sus hijos? Porque en serio, es de verdad. Podemos transformar la vida de un chico si va a neurocodificación antes de los 18 años, ¿no? Ya así canosito como tú, como yo, ya no es tan fácil, ¿no? Y neurocodificación es como el final de mi carrera investigando y de tener gente tan maravillosa. El doctor Aldana una vez lo descubrí en YouTube y dije, wow, ese tipo es buenísimo, algún día lo quiero conocer, lo tenemos que traer. Y así es como llegó y agradezco muchísimo al doctor Aldana. Les voy a decir yo, ¿no? Yo valgo por gente como ellos, ¿no? Yo valgo por eso, porque mi soporte es eso. Pero he tratado de ser bien responsable, ¿no? Porque tengo una millonada, ¿no? En tecnología, nadie tiene mejor laboratorios de neurociencia que yo, mejores aparatos que yo. Me he gastado un dineral, o sea, créanme que he tratado de ser muy prudente, muy responsable de meterme a este juego. He contratado a gente maravillosa, yo escucho mucho, nunca doy un paso adelante si ellos no me dicen primero que puedo, verifico, ni ellos les creo. En serio, ni yo les creo, porque en serio si yo tuviera que creerle a todo mi equipo, puta, de repente ya me hubiesen pescado uno. Pues llevo 16 años y nadie ha podido demostrar que lo que yo estoy diciendo es mentira. Y me tiran duro. Me tiran dura en la academia y por todo lado. Nadie ha podido ponerse enfrente mío a decir que no es cierto. Porque hemos sido responsables. Por eso no significa que yo sepa más de neurociencia que un neurocientífico. Pero sí hemos sido responsables en comunicarlo, porque todas esas cosas no solamente son nuestras, son de gente tan maravillosa en la academia y en otros lugares, ¿no? Y cuando yo descubrí que mi verdadero secreto no era saber vender, ni yo era líder, ni soy el tipo más completo en valores. Yo conozco mucha gente que tiene probablemente mejores valores que yo. Y empecé a entender que yo valía por la energía que tengo. Y desde muy chiquito esa energía era magnética y se me pegaba todo, ¿no? Al principio se te pegan los amigos, luego se te pegan los deportes, luego se te pega la buena salud. Están hablando con una persona que no tiene un diente picado, un hueso roto, nunca ha tenido una clínica y nunca se enferma. Bendito sea. Bendito sea. ¿Por qué es eso? Es energía. La gente que tiene mucha energía o buena energía, tiene más amigos, gana más dinero, vive más años, y le va mejor en el amor. Entonces, es un negocio desarrollar tu energía. Y eso es lo que yo les quiero enseñar de forma práctica, desarrollar la energía. Porque a mí me echó la vida. No me la cambió porque yo nací con energía. Me está haciendo
o me ha hecho la vida y cada día mi energía, porque cada vez la sé manejar mejor. Y en esta etapa de vida donde yo estoy, soy responsable como líder entre varios de esta gran comunidad, necesito mucha energía para tomar muchas fotos. ¿Ok? ¿Tener energía te hace mejor? Les voy a decir una cosa, absolutamente no. Mi hermana Leslie nació sin energía. Yo le digo flaquita, ¿no? Pero no es que porque está flaquita no tiene energía, porque unos flaquitos con energía impresionante. Mi hermanita nació con bajo nivel energético. ¿Ok? Mi mamá lo traducía es que, mi amorcito, tú naciste con estrella. Lelicita no. Tienes que ayudarla. Puta, es lo peor que puedes decir enfrente de o sea, eso es lo que no puedes decir. Porque te la empiezas a creer. ¿Sí? Pero hagan este ejercicio ustedes mentalmente. ¿Todos ustedes tienen hermanos? Pregúntense ustedes. Necesito micrófono cerca a mí, ¿no? O dame, si quieres dámelo. Vamos a hacer práctico. Ya ves que yo soy medio gringo. Gracias. Pregunte, a ver tú. ¿Cuántos hermanos tienes? Siete más. ¡Siete más! Sí. ¡Hijo de puta! ¡Un aplauso para la mamá! A ver, sigues, párate para que te vea mejor. Bueno, y yo quiero preguntarte a ti, porque normalmente dicen, ¿y tú eres el mayor? Y esa es una pregunta, pues, que no te lleva a nada. Es una pendejada de pregunta. No, pero la, de otra manera. ¿Saben cuál es la pregunta? Soy mágica? El séptimo. Bueno, pero da lo mismo. Si quieres ser el sexto, el séptimo, el primero, da lo mismo. ¿Sabes cuál es la pregunta poderosa? De tus siete hermanos, dime rápidamente, sin pensar, ¿quién es el que tiene más energía, el hijo de puta? O la hija de puta. Mi hermana Inés. Inés. Todos sabemos esa respuesta. Todos sabemos esa respuesta. Y esa es una pregunta, sí, y una respuesta maravillosa. Te deja un significado bien fuerte. Mira cómo va a funcionar eso. Listo. Inés es la que tiene más energía de todos los siete. Siempre hay un hermano así. Lelicita sabe que su hermano está lleno de energía. Y ella siempre dice, no, es que mi hermano está loco. Normalmente los que tenemos mucha energía nos dicen, está loco. ¿Sí? Porque somos muy valientes. El loco es que es valiente, no tienes miedo a nada. Pero miren esto, porque yo quiero dejar bien claro eso, porque muchos de ustedes, de repente tú eres el con menos energía. No sé, pero podría ser, no sé. Pero lo interesante es esto, porque cuando yo empiezo a hablar de energía, la gente empieza a pensar que el que no tiene energía es una mierda. Empiezan a preocuparse. Y ahorita ya están mirándome así como preocupados. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Inés, la que tiene más energía de tus siete hermanos, de tus seis hermanos. ¿Seis o siete? Siete hermanos, son ocho. Listo. De tus siete hermanos, ¿quién es la más o más feliz de los siete hermanos? Ella. Hijo de puta, es impresionante. Es impresionante. O sea, tú me puedes decir, no, casualmente la que tiene menos energía. Pues te voy a decir una cosa. Si ella fuera la con más energía y por algún fenómeno de la vida ella no tuviera valores, no fuera una persona buena, etcétera, etcétera, podría ser malditamente infeliz. Si tu hermana es la con más energía y la más feliz, debe ser una persona maravillosa, maravillosa, de unos valores divinos. Y eso es lo que les quiero enseñar ahorita, gracias, porque eso es lo que les quiero enseñar, porque quiero que entiendan una cosa. No hay nada más peligroso que yo he enseñado en toda mi vida. Porque en serio, enseñar neuromarketing, neuroventas, mucha gente decía, no, este cabrón le está enseñando al mundo a vender todo, ¿no? No saben lo que yo peleaba con mis clientes, no saben lo que yo me negaba a... Nunca, nunca, nunca trabajé con neuromarketing. Nunca. A un cigarro maldito y una bebida alcohólica. Nunca, ¿escucharon? Nunca. Me negué toda la vida. Pero la gente no sabe. Y nunca conecté un niño un electro. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque no tengo necesidad de hacer esas pendejadas. Así de sencillo. Pero al final del día, los haya conectado o no los haya conectado, ¿sí? Tampoco tenemos grandes capacidades para lavarle la cabeza a la gente porque el neuromarketing no funciona así. Pero a mí me decían que no, que yo estaba haciendo mercenarios, que salían al mundo a vender todo, que es que el otro. Y me empecé a cansar de ese rollo. Porque la verdad es que yo te doy un cuchillo, ya que tú usas el cuchillo para matar o cortar carnes y es tu cuento. Y yo sé que mucha gente que yo entrené usó el cuchillo para hacer cosas muy feas. Y esas son las cosas que me han alejado un poquito del mundo del neuromarketing. Y yo le traje a muchos políticos, ¿no? Y traje para muy buenos políticos y muy malos políticos, porque sí hice eso y no me puedo negar.
Y sí llevamos a la silla a un par de muy buenos y otro par de unos malditos terribles, ¿no? Por eso ya no lo hago, porque ya me asusté. Y aprendí. Yo pensaba que todos los políticos eran buenos o los que yo les trabajara eran buenos, pero mi sorpresa es que tú puedes ser un gran ser humano, pero el día que te dan la silla, te vuelves un hijo de puta. Se transforman impresionantemente. Entonces, por eso no lo hago, porque yo no sé, yo no puedo perseguirte para que no te transformes. Entonces, no lo hago. Es que, Jürgen, tú me conoces hace 20 años, tú sabes los valores que yo tengo. Sí, pues yo no sé cómo vas a reaccionar con la maldita así enfrente. Por eso no lo hago. Es difícil. Y en esta etapa de energía, cuando yo descubrí que mi poder era la energía, lo primero que me pregunté, ¿tener mucha energía te hace buena persona o mala? No. Te voy a decir una cosa, eso depende de los valores que tienes. Por eso, lo que les quiero decir ahorita, les voy a enseñar mi secreto ahorita, porque realmente es un secreto. ¿Y saben por qué es un secreto? Porque cuando ustedes se metan a investigar energía en el internet, van a terminar en Buda y no van a entender un carajo. Yo te voy a explicar algo que llevo años estudiando en 20 minutos, porque eso es Jürgen, práctico y a la cabeza, ¡pum, pum, pum! Y se van a llevar algo que es poderosísimo, que se llama energía vital, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que yo no quiero hacer mercenarios llenos de energía. Porque cuando se habla de energía, miren, de la línea roja a la izquierda, estos de aquí fueron seres humanos o son impresionantemente llenos de energía. Y esos también. Pero ese menos y ese más, eso se llama más valores, menos valores. La gente que no tiene valores y está llena de energía, se vuelve Pistorius. ¿Sí saben quién es? El querido que mató a la novia con un bate en la regadera. Pero ganaba olimpiadas en zancos, en prótesis. Mírate la energía que tenía ese tipo. Pero cuando uno no tiene valores, y uno tiene tanta energía, termina haciendo unas cosas impresionantemente asquerosas como lo que hizo él. Hitler, no saben la energía que tenía Hitler. Fidel Castro, Pinochet, el mismo Steve Jobs, que yo lo admiro y todo ese rollo, ¿qué energía tenía ese tipo a pesar de su cáncer? Todo lo que hizo en 10 años es impresionante. Nadie ni siquiera acerca. Pero ¿por qué no usó esa maldita energía para regalarle energía a su hija que se llama Lisa? O sea, ¿esa energía nomás era para hacer aparatos o era para hacer gente feliz, una familia feliz? ¿Ustedes creen que Steve Jobs se murió feliz? Yo no creo. Yo tengo mis dudas. ¿Para qué carajos queremos tanta energía si no tenemos valores? Porque lo que queremos ver, y ahí Mauricio habló de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, una mierda de persona. Y lo voy a decir porque es una mierda de persona, ¿no? Porque ya lo metieron en la cárcel una vez y lo van a meter por segunda. Porque le dieron libertad condicional para que salga a trabajar para pagarle a toda la gente que estafó. Y les voy a decir, y si digo esto es porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Él cobra $100,000 por dar una conferencia de estas. Y se llena de pura gente sin valores que dicen, vamos a generar necesidad. Jordan Belfort, el genio de necesidad, de venderte una necesidad o crearte una necesidad. Ese es el maldito marketing que yo siempre estuve en contra. ¿Para qué carajos generarle necesidad a un ser humano si lo que sobran son las pinches necesidades del ser humano? Mejor descubre cuál es la necesidad del Señor y regálale un antídoto con un producto. ¿Para qué le generas una más si el tipo está lleno de necesidades? A mí eso sí se hace muy antiético. Bueno, este salvaje de Jordan Belfort, ese salvaje, le dieron libertad condicional y yo tengo un amigo que lo contrató. Y él tiene un compromiso. De todo lo que gana, el 50% lo tiene que dar a la gente afectada. ¿Y saben cómo cobra? Cobran $10,000 a la cuenta federal, $50,000 a la cuenta de su novia y $30,000 a la cuenta de su mamá. Esa es una mierda. Lo van a pescar y más lo van a pescar porque ahorita están grabando eso y lo van a subir al YouTube y rapidito se va a enterar el IRS. Porque por gente como esa estamos jodidos.
y además lo traemos a Lima y llenamos 2,000 personas fueron a ver a Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. ¡Carajo! Admiren gente con valores, no con gente que te enseña cómo venderle algo y dos semanas después el tipo dice, este hijo de puta me vendió algo que nunca me sirvió, me estafó. Porque eso es lo que dice la gente de él. Entonces no aprendan de una persona como él. Pero bueno, la gente que tiene energía maravillosa y tiene unos valores maravillosos como Jesús, como Gandhi, como Buda. Madonna tiene una energía increíble. A mí me gustaría ver a Madonna un poquito más en una etapa filantrópica. Yo no la he visto. Me gustaría, porque tiene mucha energía. Por lo menos no hace cosas malas ya. Pero tampoco la veo haciendo cosas maravillosas como Bono. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Porque la gente y los líderes con mucha energía y con grandes valores pueden lograr cosas maravillosas en la vida. Lo primero, la alimentación. Ahí está, el entrenador José les enseñó eso. Pueden ver la parte que tuvo poco tiempo ahora, porque él puede hablarles 3 horas, ¿no? Un día les va a contar de los metabolismos, ¿no? La energía, ¿no? La energía, cómo funciona eso. Está grabado en Vía Lab, lo pueden ver ahí, porque ahí lo explica. Pero les voy a decir una cosa, y con todo el respeto al entrenador José, cuando yo viajo tanto como ahora, como de la chingada. De la chingada. Pero pésimo. ¿Pues sabes cuál es la sorpresa? Sigo con energía. Ahora, no estoy diciendo que no coman bien. Porque cuando como bien yo tengo el doble de energía. Pero a veces no se puede. No se puede. Hoy comimos como unos pavos, ¿no? Sí. Ta, 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 o sea, y esa es nuestra vida regularmente. Tú no te comiste, no pudiste ni comerte ni la mitad de tu canelón ese, ¿no? Entonces, cuando estás en aeropuertos y en aviones y todo, no puedes comer bien. Pues la pregunta es, qué raro, comes mal y sigues lleno de energía. La pregunta es, ¿la energía realmente está en la comida? Creo que no. Ahorita van a ver esto. Ahora, no estoy diciendo que coman porquerías. Yo les voy a decir una cosa. ¿Saben cómo yo me conecté con el entrenador José? Porque él me invitó a una conferencia de él y yo bajé 2 kilos 2 semanas después. Yo dejé de comer sodio y azúcar en tantos alimentos como no te puedes imaginar. Pero llevo ahorita 16 días viajando de la mierda y agotado y comiendo en la calle y ahorita traigo 3 kilos, 4 kilos encima. Porque es jodido. Es jodido. A punta de pizza muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en un proyecto así que están alucinados, están felices, van a abrir su empresa mañana y no han comido todo el día y siguen con energía? Entonces, eso pasa y nos pasa a los emprendedores. Entonces, es la prueba que, bueno, sí es cierto la alimentación, pero no es tan cierto en todo. 2, ejercicio. No, hagamos ejercicio, eso da mucha energía. Señores, están hablando con una persona que lleva 9 meses sin pararse en una banda corredora ni hacer una flexión, ni nada. ¿Cómo? Si viajo todas las semanas, todos los días, vivo en hoteles, en apartamentos Airbnb, o sea, no jodas. Pero ¿saben qué? Siempre hay energía. Entonces, eso de ir al gimnasio para agarrar energía, no voy a decir que no. Cuando yo vivía aquí en Lima, yo amaba Lima por eso, ¿no? Corríamos en la mañana, damos la vuelta al golf aquí a 2 cuadras, vivíamos por aquí cerca. Y en Asia, ¿no? Nos fuimos 2 meses a Asia con mi esposa y corríamos en la mañana, le metíamos 6 kilómetros. ¡Wow! Eso para Jürgen era ¡wow! Era increíble. ¿Más energía? Sí, más energía. Pero llevo 8 meses sin hacer nada y la pinche energía sigue aquí adentro. Entonces, eso de ir al gimnasio tampoco es la mejor fuente de energía. 3, dormir bien. Dormir bien. Bueno, les voy a decir una cosa. Este señor sí duerme bien. Duermo muy bien. No, pero ojo. Pero ojo, ahorita estamos alojados en un apartamento Airbnb, ¿sí? Porque me empiezo a asquear de los hoteles, ¿no? Entonces estamos en un Airbnb, un penthouse y todo ese rollo, y llegamos y no tenía blackouts. Eso significa que a las 5 de la mañana está la pinche luz aquí todo el día y llevamos 3 días despertando a las 5 de la mañana, ¿sí? No es mi colchón, es un colchón de mierda, terrible. Sí, es una cama matrimonial que son 2 colchones individuales, nos engañaron, con una ranura. Entonces, Berito y yo dormimos hechos nudos siempre, pero no podemos, porque te metes al hoyo. ¿Y saben qué? Hemos dormido de la chingada. Llevamos 3 días durmiendo de la chingada. Pero ¿sabes qué? Aquí hay mucha energía.
Entonces la pregunta es, ¿de dónde carajo saca energía este tipo? Pero le voy a decir una cosa, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio es fundamental. Miren, esos audífonos son los audífonos X, como cualquier audífono, tienen una diferencia. Tienen una tarjetita, una memoria que se le mete una grabación acá y están con una grabación adentro, una grabación de 45 minutos. Me lo regaló un monje chaulín, Pablito Torres, lo pueden ver en Vía Lab. Pablito Torres es un experto, ¿sí?, en enseñarte a dormir, mata el insomnio en tu cerebro. Lo hace de diferentes formas, pero un día en un curso, que no me vas a mentir, Quique está por ahí, ¿dónde está Quique? ¿Quique? ¿Dónde está Quique? Quique, tú estabas el día que él me dijo, yo le regalo a todo el equipo, tú estabas ese día, ¿no? Porque fue en Medellín, Colombia. Y él nos regaló la grabación, ¿no? Le regaló a los señores la grabación y me dijo, Jürgen, para tu gente, con mucho cariño, porque lo que no podemos permitir... ¿Cuántos tienen insomnio aquí? Levanten la mano. Miren, para todos ustedes. Miren, qué jodido, es que es mucha gente con insomnio, ¿no? En serio, eso no nomás te roba la energía, te mata el espíritu. Una persona que no puede dormir bien, no puede pensar bien, no puede amar bien, no puede... O sea, es una cosa jodida. Y esto tiene una grabación binaural... ¿Qué significa que empieza a sonar en todo tu cerebro en diferentes zonas? Y tiene unas microfrecuencias por debajo que cuando los escuches va a sonar medio jodido y la gente quiere reclamar, no funcionan, suenan feo, no están en alta fidelidad. No, es que hay unas microfrecuencias creadas por la NASA para que los astronautas duerman con audífonos binaurales con esas microfrecuencias para que puedan dormir solamente 4 horas y recuperar su sueño como si fuera 8. ¿Por qué? Porque si esos pinches astronautas se van a la luna... a dormir 8 horas diarias, pues esa misión lunar no acaba nunca y se quiebran. Bueno, no tenemos muchos de estos, hay algunos allá afuera, ¿sí? Hay algunos, ¿sí? Para los que están jodidos en el sueño, úsenlos. ¿Tienen garantía? ¡No! No tienen garantía, esto no es televentas. Yo no garantizo nada, porque como yo duermo muy bien, no puedo, no tengo pruebas de que sí funcionan o no funcionan, ¿sí? Los acabo de tener, no tengo estudios hechos en mi laboratorio, es que si funcionan o no funcionan, ¿sí? Lo único que te puedo decir, y no te voy a mentir ahí, que en un grupo de 30 personas que 10 usaron estos, 5 dijeron que les cambió la vida. Entonces, ¿quieren creer? Crean. Si no quieren creer, no crean. No tiene garantía. ¿Listo? Es así de sencillo. Pero es que es muy jodido no poder dormir bien y de repente te pueden ayudar. Y para lo que vale la mierda esa, pues intente. Porque en serio, matarte el insomnio es el principio de todo en la vida. Así de sencillo. Una persona con insomnio va a terminar mal, psicológicamente. Es una cosa muy jodida. ¿Listo? Les voy a dar un tip más, porque a mí me encanta dar tips criollos, ¿no? Tips prácticos al grano. Así de, si tú me dices, Jürgen, ¿cuál es el mejor tip para esta noche dormir mejor? Sigan esto. Sigan esto. Cuando viajas o cuando estás en tu casa, compra cinta aislante negra. ¿Listo? Cinta aislante negra. Nunca viajes sin cinta aislante negra. Porque a todo hotel que vas a llegar, siempre hay por lo menos 3 malditos foquitos que hacen que tu cerebro no duerma bien. Y eso sí tengo pruebas con electro en mi laboratorio. Tú mantienes los ojos cerrados, se prende el foquito del techo y tu cerebro reacciona. Sí lo ve el foco. Sí lo ve. Es una cosa impresionante. Entonces yo me la paso cortando la cintita, tapando los focos, desconectando las cosas, cerrando las ventanas al 100%, porque simplemente con ese tip y dejar el pinche teléfono celular en el baño a 5 metros, 6 metros de donde estás dormido, es toda la diferencia para tu cerebro para dormir mejor. Solamente con esa pendejada, van a ver cómo van a tener 5% más de energía. Vas a despertarte más temprano, con más recuperación, con más energía. Y saben que lo más interesante de dormir bien, porque yo duermo muy bien. Pero yo era ese que decía, yo para dormir bien necesito obligatoriamente mis 8 horas diarias para dormir. ¿Sabes qué es lo chingón? Que cuando duermes bien, duermes 6. Tienes 2 gratis para regalarle algo al mundo. Para contestarle a mis amigos de Facebook. Dormir bien es un gran negocio y es buenísimo
para hacer más cosas maravillosas para ayudar al mundo. El cuarto, el sexo, megatema. El sexo se los explico de una forma muy práctica. Muy práctica. No hay cosa que le meta más energía que una mujer que se la tiren bien. Por eso, no es viceversa. No, hay cosas que le da más energía al hombre que se lo tiren bien. Ahorita voy a explicar. ¿Sabes cuál es la prueba de esto? Que tú estás casada. Claro. Listo. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposo, es que a ti te interesa más tu negocio que yo? Jamás. ¿Nunca le has dicho eso? Nunca. Entonces, debes tener un esposo muy raro, ¿no? Yo podría decir, sí, yo haría un estudio de eso, que el 80%, 90% de las mujeres en el mundo nos han reclamado que le echamos más ganas a nuestro negocio que a nuestra pareja. Mi esposo es piloto. Tu esposo es un piloto. Por eso. Pues claro, lo ves la mitad del año. Puta, no te respondo eso, yo mejor. Siempre he dicho, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo te llamas? Jenny. ¿Sabes qué, Jenny? Yo siempre he dicho, ¿no? Tú sabes, yo estoy entrenado, ¿no? 20 años para preguntar preguntas a la gente, ¿no? Y a mí el que me miente, me puede mentir una vez, dos veces, tres veces. A la cuarta está, no puede. Porque la vida no es para encontrar grandes respuestas. La vida es para formular grandes preguntas. Entonces, si tú sabes hacer la pregunta precisa, en el momento preciso, vas a descubrir cosas maravillosas en la vida. Y si tú estás casado con un piloto, ¿sí? Que probablemente el 40% del año no lo ves, ¿sí? No eres una ecuación regular. ¿Okay? La segunda, tu esposo no duerme. Es un oso durmiendo. ¿Duerme? Muchísimo. Pues debe ser muy anormal. Porque seguimos en la normalidad hasta ahora. Debe ser muy anormal porque yo sí tengo estudios, ¿no? Que los pilotos, sí, es la profesión que más insomnio tienen de todas las carreras. Mi problema es que él duerme demasiado. Duerme demasiado. Y ¿sí? Si estoy al lado, más todavía. ¿Sí? Sí. Bueno, pero bueno, es un tipo especial, ¿sí? Los pilotos son acompañados por psicólogos y bueno, pues aquí tenemos a alguien, ¿no? Que ex casada con un piloto de Air France que tiene datos muy, muy serios de cómo terminan mentalmente, ¿sí? Mentalmente por los cambios de horarios y todo eso. De repente tu esposo es regional, ¿viajes regionales? Los dos, pero normalmente los que están a Europa son los que se churulean más rápido. Por 15 años voló intercontinental y hace 2 años son regionales, okay. Pero tenemos 35 años juntos. Okay. Listo, sí. Pues te voy a decir una cosa, yo te voy a hablar bajo la ciencia, ¿ok? Cuando a ti te hacen el amor, la energía que tú recibes es muy superior a la que él recibe, ¿ok? Porque él, al eyacular, lanza una cantidad de neurotransmisores muy similar a ti. Pero hay uno de esos 4 neurotransmisores que para ti es energía y para él, ¿sí? Es sueño. Es tan fuerte y es tan potente la eyaculación y la cantidad de neurotransmisores que el cerebro instantáneamente le dice al hombre, te vas a morir, cabrón, duérmete. Ya sé por qué tiene tanto sueño, entonces. Y la prueba de esto es que nunca tú has dicho en toda tu vida, nunca has dicho, ¿sí? Este se ve que no se lo tiran, por eso está tan amargado. Regularmente las mujeres nunca dicen eso de los hombres. Los hombres decimos todos los días eso de una mujer. Nosotros sabemos a 200 metros a quién se la tira. Entonces, recomendación a las mujercitas... En serio, empiecen a entender que necesitan un buen amante, ¿no? Un buen amante. Si tienen un buen amante en casa y su esposo, como tú, felicidades y bendícelo. Gracias, gracias. Y si no lo tienen, búsquenselo, ¿sí? Porque en serio, de todos los que he leído, el que más energía te va a dar como mujer, de todos, puedes dejar de comer, puedes dejar de dormir, ¿sí? Puedes dejar de dormir y puedes dejar de ir al gimnasio, pero si te ponen una buena comida, va a ser como te pones. ¡Feliz! Al día siguiente eres radiante, te ves hermosa, tu autoestima sube, eres feliz. Bueno, los hombres no es que al día siguiente, oye, me comió deliciosa esta vieja, al día siguiente yo me siento lo máximo. No pasa eso, ¿ok? Pero, miren, le voy a decir que yo aprendí esto del sexo. ¿Qué aprendí del sexo? Aprendí
que los hombres perdemos una energía impresionante con el sexo, a no ser que seas tántrico, ¿sí? Pero muy cabrón, realmente soltamos mucha energía. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso y por qué es tan importante ser fiel en el matrimonio? Porque la energía y el semen que le mandas a tu esposa sin condón, lo primero, se ha probado en Harvard que es un antidepresivo impresionante. A las mujeres les hacen estudios de 3 meses teniendo sexo con condón y se deprimen. Empiezan a deprimirse, ¿sí? Pero lo más interesante de esto, lo más interesante de esto es que cuando el hombre le da su energía a su esposa, esa hermosa esposa al día siguiente con esa hermosa energía y esa hermosa sonrisa y ese amor se regresa y se regresa para acá. Entonces compartimos la energía. Además los hombres dormimos muy bien después de tener sexo, entonces también es como un reciclaje de energía. Pero lo interesante de esto es que si tú eres infiel y tú vas y le das sexo y eyaculación con condón a tu amante, para empezar ella está sintiendo la mitad porque hay condón por medio. Y lo segundo es que tu amante o esa mujer que no la ves, te la tiraste esta noche en el bar y al día siguiente nunca más la vas a ver, es terrible porque se lleva toda tu energía y no regresa la energía. Cuando uno entiende eso, empieza a entender biológicamente por qué vale tanto la pena ser fiel en el matrimonio. Cinco, meditar, ¿no? Meditar. Meditar toda la energía para adentro. Hay gente que dice, déjame hacer una siestita de 20 minutos, con eso queda como nuevo. ¿Tú sabes lo que es meditar 45 minutos bien? ¡Genial! Y hay una moda ahorita muy fuerte. ¿Quién medita aquí? Vaya energía que da eso, ¿eh? ¿Ok? Se lo recomiendo. Seis, respirar. Aprender a respirar. Bueno, no aprender a respirar porque todo el mundo sabe respirar. El problema es que cuando entras en un traumatismo, entras a un nivel de estrés, que el estrés es el peor enemigo de la energía. Por eso la gente que es muy estresada es la que tiene muy mala energía. Y puedes terminar enfermándose. Pero el poder controlar la respiración, el poder hacer ejercicios respiratorios. Respirar te puede ayudar a ser más valiente, te puede ayudar a bajar el estrés, te puede ayudar a hacer mejor el amor, te puede ayudar a tantas cosas como no se pueden imaginar. Aprender a respirar es una gran posibilidad de mejorar la energía y ser más sano. Porque es puro oxígeno y este es un juego de oxígeno. Siete, el entorno cercano. Y aquí nos metemos con camisa de 11 varas, ¿no? La familia latinoamericana es lo más lindo. Lo más lindo es la familia peruana, la familia mexicana, lo máximo. Cuando uno tiene una empresa de antropología como yo y lleva 18 años haciendo estudios de familia, cómo cocina, cómo educan, cómo lo que les da la gana, lo único que he visto en 18 años es familias impresionantemente caóticas. Y cuando las familias son caóticas, problemáticas, regularmente te roban demasiada energía. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una familia que realmente lo recarga de energía, pero lo que es normal es tener una familia problemática que te roba energía. Eso es lo normal. Si tu familia es de esas, te recomiendo que los veas menos. O que te llenes de energía y vayas a trabajar durísimo con ellos para que les cambies la energía. Yo nunca pude, me rendí. Yo nunca pude, en los últimos 5 años, subir el nivel energético de mi familia. Porque los veo una vez cada 15 días, desde ahí empieza el problema. Si vivieran conmigo, no me llamo Jürgen si no les subo la energía. Pero las veo cada 15 días. ¿Y sabes qué? Al final del día, no quieren. Nadie puede cambiar si ellos no quieren. Es así de sencillo. Nadie puede hacer milagros. ¿Sí? Es así de sencillo. Y yo adoro a mi mamá, a mi hermana, porque mi papá ya falleció. Pero, puta, cuando llevo 15 días, por ejemplo, ya me está hablando ahorita mi hermana, ¿cuándo llegas? Lleva 2 días preguntándome todos los días, ¿cuándo llego? ¿Cuándo llego? ¿Por qué creen? No, es que Leslicita te adora. Ok. Científicamente, ¿qué quiere? Mi pinche energía. Y yo estoy dispuesto, como no la veo hace 16 días, estoy dispuesto a llegar inmediatamente a saludarla. Pero me encantaría estar todo el fin de semana con ella y con mi mamá. Pero ¿sabes qué? No. No. Porque uno cuando sabe lo que vale la energía de uno, uno la respeta.
Entonces voy a ir a regalarles 4 horas de energía de Jürgen. Y adiós, nos vemos en 15 días. Si tú tienes una familia maravillosa que te carga de energía todo el pinche día, velos muchísimo. Primero trata de ayudarlos, si no se dejan ayudar, velos menos. Entonces, la familia es un mega tema, ¿no? Mira, les voy a regalar un ejercicio increíble, que por cierto, los que quieren ir conmigo a encerrarse 3 días, estamos a nada. Estamos a 10 días. Mayo 27, 28 y 29. Valle Sagrado, en el hotel más mágico en Yucay. El Sonesta de Yucay, ex convento franciscano. Un lugar, un polo energético de lo más maravilloso que he visto en Latinoamérica. Lo escogí ahí, en las laderas de Machu Picchu. Solamente a 80 kilómetros de Machu Picchu. ¿Sí? Nos vamos a encerrar 3 días ahí. Si tú quieres ser líder, te reto. Te espero en Machu Picchu. ¡Bravo! Y ahí es donde aprendemos a manejar estas cosas, porque en una conferencia de estas de 1 hora que ya me están diciendo que me calle, ¿sí? No se puede lograr. Bueno, el octavo es el entorno ampliado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Pues el amigo envidioso, el jefe hijo de puta, ¿sí? Toda esa energía alrededor, buena o mala. Pero les voy a decir una cosa, con base al 7 y al 8, les voy a regalar un ejercicio que no es mío, que no es mío, lo tomo prestado, es de un científico norteamericano, ¿sí? ¿Quieres saber cuál es tu nivel de energía que tienes ahorita? Nomás tienes que hacer eso. Le voy a explicar rápido cómo funciona. Escuchen bien, no lo vamos a hacer ahorita porque no tenemos tiempo. Lo hacen con calma en su casa. Tú vas a pintar en hoja blanca un circulito, ese eres tú. Y luego vas a pensar quiénes son las personas que más han influenciado en tu vida en los últimos 3 meses. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Entonces tú pones mamá, familia, no, pones Roberto, el hijo de puta, mi jefe, lo que tú quieras. Yo cuando hago eso, en una de las bolitas, en unas bolitas pongo San Facebook, ¿no? O sea, ustedes. Para usted, pa mí ustedes son igual que un hijo. Mira, nomás para que entiendan, yo tengo una hija de nivel 10 de energía, que me da 10 de energía. Yo tengo un hijo que me da nivel 7. No está mal, acuérdense, es que no eres mejor o peor por tener mucha energía o baja energía. Es como la manejas, ¿ok? ¿Saben cuánto tiene San Facebook para mí? 10. 10. Amo San Facebook. Por eso le digo a San Facebook. Porque me da energía, me dio mi esposa, me da conocerlos ustedes, me da todo. San Facebook. San Facebook para mí es 10. Para mí, mis embajadores y Vía Lab es 10. ¿Sí? Daniel es 10, Alex es 7. Entonces, yo trabajo con Alex para que tenga más energía. No es fácil. Eso no significa que está mal. Pues si yo puedo ayudarlo a que suba a 10 con valores, ¡wow! La hermana es un tranvía. O sea, ni hay que pararla, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Porque si le bandean los valores, se va a estrellar. ¿Saben que nosotros los que tenemos mucha energía tenemos problemas también, no? Por ejemplo, algo que tenemos nosotros, dicen, Jürgen, hagamos este negocio, lancémonos a la piscina. Y dice Jürgen, listo, vamos. Y te lanzas, hijo de puta, no tire agua. Y ¡pum! ¡Cabrón! Te estrellas horrible. Y después llega el otro compadre, ¿no? Y te pasas de país, un chileno. Y te dice, el mejor negocio del mundo, hagamos esto, Jürgen. Tú y yo vamos a romperla, lánzate. Pues lancémonos. Y me vuelvo a lanzar y me vuelvo a estrellar. Puta, ya digo, ya no seré tan idiota, man. Porque como tienes tanta pinche energía, subes por la escalera, cagado en la risa, sangrando, chorreando, sin dientes. Y dices, ¿dónde está la piscina de verdad? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Pum! Te lanzas y había agua. Esos somos las personas que tenemos energía. El que no tiene energía, ¿sabes cómo es? Lancémonos al agua. No, no, déjame pensar, ¿no? La próxima, ¿sabes qué? Hablamos. Nos vemos, ¿no? Bye. Y se salen corriendo. Por eso, la gente que tenemos mucha energía es muy bueno que, por ejemplo, tu administradora tenga niveles energéticos más bajos. Porque si tiene más energía que tú, te puede robar todo el dinero y escaparse con todo el dinero. Entonces, bueno, ponen las bolitas, ponen los niveles energéticos y dividen ustedes la cantidad de bolitas, que regularmente es entre 6 y 8 personas, las suman todas y las dividan por la cantidad de personas que pusiste. Y ese es tu nivel energético que tiene. Es un ejercicio increíble. Uy, a ver, ¿quién tiene choclos aquí? A ver, te pones en el centro tú. Tú dices, Claudia, Roberto, Jimena, San Facebook, Roberto y Javier.
Luego le pones una calificación. Javier, este hijo de puta, maldita, hipócrita de mierda. 4. Mi esposa, puta, es lo máximo. Me encanta, es divina, me come delicioso, tata. 10. ¿Ya? Y así le pones una calificación a cada uno, sumas todos y lo divides por la cantidad de personas. Ese es el nivel energético que tienes en este momento. ¡Es increíble! El problema es que luego no vas a saber cómo hacerle. ¿Sí? Entonces, estas recomendaciones les pueden servir, pero tienen que buscar ayuda si tus niveles son abajo de 6. Regularmente, el 80% de la gente está abajo de 6 y no lo sabe. ¿Listo? El noveno, la actitud, ser positivo, ser agradecido, regalar sonrisas, ser colaborativo, ser solidario, no criticar, maldita sean los que critican. Se roban toda la energía. ¿Sí? No vivir la vida de las otras personas. El que, uno de los que más me gusta, dinero bien habido. Porque el que tiene mal habido puede tener mucha energía, pero créeme que tarde o temprano va a terminar como el Chapo y camino a Miami. Señores, ustedes saben lo que uno siente cuando en tu cuenta tienes 2 ceros, 3 ceros en tu saldo, en tu balance. 4 ceros, 5 ceros, hijo de puta, va a llegar a 6. Cuando tú ves 6 ceros en línea, tú no sabes. Eso es un recargador de energía. O sea, la señora cree que la energía es cuando le da el amor a su esposo. Yo te puedo garantizar que a tu esposo le daría más energía ver 6 ceros en su cuenta a que te lo comas. Si además de tener los 6 ceros, te lo comes, genial. Pero a la mujer esos 6 ceros no necesariamente es como volteado. No necesariamente es lo que más energía te va a dar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso y cómo es cada quien, cuando yo hablo en absolutos, no es que es absoluto, es que hablo en Pareto, 80% de las mujeres. Si tú eres el 20, eres el 20, ya, no importa. ¿Sí? Pues regularmente cuando hablo en absolutos es 80-20, estoy hablando en Pareto. Lo normal es que los ceros a un hombre le metan más energía y a una mujer el sexo le meta más energía que el hombre. Puede ser de repente no así, pero es un poquito así, ¿ok? Listo, el dinero bien habido. Lo mismo pasa con la gente que tuvo un día 5 ceros y hoy tienes 4 ceros y después tienes 3 ceros y ahorita va a entrar la cuenta y te quedaron 2 ceros y los ceros negros se volvieron rojos y estás menos 2 ceros. Sientes la mierda. En serio, te robaste toda la energía. Es horrible. Es más, no quieres volver a abrir tu portal digital para ver tu saldo. Si tú sufres cuando llegan los estados bancarios de las tarjetas de crédito, es que tienes mente pobre y tienes bajos niveles de energía. Pero el número uno y el más maravilloso, que independientemente a tantas cosas y de repente que no tengas dinero ahorita y tienes 2 ceros, pero sigues con energía, no vas al gimnasio, pues sigues con energía, no comes bien, aunque sea tu entrenador José, pero tienes mucha energía, es una sola cosa, señores, la vocación. Que ames hacer lo que quieres hacer. Entonces aquí el doctor Aldana y entonces el pinche Miguel Figueroa. ¿Dónde está ese cabrón? Ese loco de atrás. Y yo siento esa energía, ¿no? Todos tienen energía maravillosa, pero la del pinche Miguel Aldana el doctor Aldana y Miguel Figueroa es como rara, ¿no? Es una energía como virulenta, ¿no? También el entrenador José, ¿no? Sí. Pero esa energía es porque no sé qué, se ve que aman lo que hacen. Aman lo que hacen. Entonces, el doctor Aldana y Miguel Figueroa de repente ni comieron, ni fueron al gimnasio, porque seguro que ninguno va a eso, y de repente ni duermen, pero se ven que tienen una pinche energía deliciosa. Señores, descubran su verdadera vocación, porque los que hemos tenido la suerte de encontrarla a los 43 años, que yo tardé nomás 43 años en descubrir mi vocación. ¿Qué es esto? Inspirar a la gente. Sentimos que tenemos una energía maravillosa. Tener una energía maravillosa te ayuda a aprender más rápido. Y aquí el doctor Aldana les puede demostrar eso. La gente que no tiene energía, no comes bien, no aprendes. Necesitas energía para aprender, para hacer, para cambiar,
para pensar, para decidir. Y ¿saben qué es lo más importante? Que si no tienes energía, nunca, nunca vas a poder dar. Y eso es lo más bonito, y por eso yo soy un ambicioso absoluto de energía, porque necesito energía para tomar fotos con ustedes, para enseñarles cosas, para hacer cursos y para ayudarlos. Porque yo quiero mi energía, no solo para mí, para mi esposa, para mis hijos, sino para el universo. Y es ahí donde te das cuenta que nunca vas a tener suficiente energía, porque cada vez quieres dar más, más y más. Y aquí me voy a un gran personaje de Harvard, profesor emérito de Harvard, John Kotter, un libro maravilloso que se llama Liderando el Cambio, donde él descubre una cosa impresionante, algo impresionante, y es la conclusión de repente de BED 2016, que aquí hay 700 personas, ¿no? Pues ¿saben qué es lo más triste de esto? Bajo la teoría de este señor, que se la creo 100%, menos del 20% de ustedes les va a haber servido haberse chutado 10 conferencistas todo un día y mañana un picnic, y no van a cambiar, no van a hacer un carajo con esto. Aquí qué divertido el entrenador José, no, qué divertido el doctor Aldana, mi pinche Miguel, a todo este cabrón, y es peruano. Y no van a hacer nada con lo que hemos hecho. Señores, nosotros no cobramos por venir acá, lo hacemos gratis. Yo no cobré un centavo por venir acá. Miguel no cobró un centavo. Y así nos fuimos todos. Estamos aquí porque amamos este reto. Estamos aquí porque queremos cambiar el mundo. Estamos aquí porque queremos la energía de ustedes, porque esa energía de ustedes nos ayuda a nosotros tener más energía para cambiar el mundo. Pero lo que ustedes deben ser y deben ser conscientes, que cuando están en su zona de confort gastan muy poca energía, que para el cerebro es glucosa más oxígeno. Cuando entras a la zona de aprendizaje, el disco duro empieza a funcionar así, grabar, grabar, y ahorita van a terminar agotados. Porque aprender roba energía. Cambiar paradigmas roba energía. Gastas energía. Te gastas el triple de energía. Pues ¿saben qué es lo más jodido? Cuando llegue el lunes y digan, ¿sabes qué? Tienen toda la razón estos locos. Vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar. Vamos a ser mejores personas. Vamos a comer mejor. Vas a gastar 6 veces más energía. Y sabes que tu cerebro es tan primitivo, tan básico, tan ignorante, tan homo y tan poco sapien, que en serio dicen somos homo sapiens. Puta, bueno fuera, buena fuera que fuéramos sapiens. Somos homos. En el 2016 somos más homos que sapiens. Pues la ciencia nos está enseñando a palazos que seamos sapiens. Si fuéramos tan sapiens, ustedes pudieran desmentirme, decirme te equivocaste, Jürgen, ojalá lo hagan. Siempre que doy una conferencia termino diciendo esto. El 80% de ustedes tiraron su dinero hoy. ¡Qué mierda! ¡Qué lástima! Porque no es barato venir aquí. Hagan que me equivoque. Hagan que me equivoque. Y demuéstreme que el 80% va a utilizar todo esto para ser mejor persona y dar más. Señores, ya para terminar, la única forma que podemos cambiar el mundo en equipo es con 2 cosas. Liderazgo. Y mejor energía. Los quiero mucho.